Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Oscar, Ernesto, tardes. ¿Cómo estamos? Michael, creo que lo escuché por ahí. Estamos. Ok, excelente. Bienvenida, Nancy, María. Tardes. Excelente, miren que créanme que ahorita estoy haciendo un gran esfuerzo por estar con ustedes porque sí me encuentro bastante mal de salud, pero esperemos que estemos un poquitito mejor durante la clase, ¿verdad? Así que les pido ahí la comprensión. No sé, me ha dado como un dolor de cuerpo, vieron qué feo, y un dolor de cabeza. ¿Qué pasó? Pues ya le Entonces, llegó el les virus. pido las. ¿Hola? Ya le llegó el virus. Ya me llegó otra vez la chikungunya que anda dando. Pero sí, vamos a esperar ahorita a ver cómo salimos para poder tomar algo, porque no quiero yo espantarme. Entonces, ahí les voy a pedir las disculpas y tal vez me pueden ayudar ustedes. Juancito, deja de estar manchándome la pantalla, por favor. Pongamos atención, mejor. No sé cómo se activó el lapicito. Ah, por ahí dice activar lapicito, entonces por eso, tenga cuidado. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy, ¿verdad? Recordándoles que estamos finalizando la semana número 3, ¿verdad? El tema de hoy es macros. Hoy sí, ¿verdad? Vamos a darle un poquitito más de empuje. Vamos a ver unos códigos. Espero que me pongan mucha atención. Les diré, como les digo, estoy haciendo un esfuerzo porque no quería cancelar la sesión, ¿verdad? Entonces les pido, ¿verdad? Que por favor me colaboren con participar y sobre todo con poner atención. El objetivo es resolver problemas o escenarios haciendo uso de macros, identificando la forma que dé mejor respuesta al problema. Entonces, vamos a ver si podemos mostrar algunos escenarios posibles y cómo resolverlos. Aunque en el ejercicio, les seré sincero, no voy a hacer uso de ningún planteamiento, pero en la tarea sí. Entonces, ahí ustedes podrán diversificar de acuerdo a al escenario que les voy a proporcionar al final. ¿Ok? Muy bien. Iniciamos entonces un poquito de introducción, recordando que estamos viendo macro, ¿verdad? Y es que recordando que Excel por sí es una herramienta muy poderosa sobre el análisis y la presentación de datos. Ahora bien, una de las bondades que trae en sí es el uso de macros y su programación. ¿Sí? Recordemos de que esa es una forma de ampliar, ¿verdad? Una forma en la que nosotros tenemos para mejorar los procesos a los cuales nosotros tenemos acceso y que tenemos que hacer constantemente. Entonces, este lenguaje, ¿sí? De programación, ¿sí? Permite extender las habilidades de Excel, ¿sí? El día de hoy, finalizando, espero, les voy a proporcionar un manual del lenguaje, ¿sí? Yo sé que no, tal vez algunas cosas, tal vez no me las van. No la van a entender conmigo, tal vez el manual les ayude, o también otra cosa que también no quiero que se hagan expertos de la noche a la mañana. Ustedes les voy a proporcionar un librito, ¿verdad? Digital, para que ustedes puedan empezar a ver y decir, bueno, me quiero orientar un poco más al lenguaje de programación, sí o no, ¿verdad? Entonces, básicamente por ahí va la situación. Entonces, ya sabemos que utilizando VBA podemos desarrollar nuevos algoritmos. Ahora, cuando usted usa la función suma, ¿sí? Y se realiza el proceso no lo vemos, ¿verdad?
Este es un algoritmo ya hecho, ¿sí? Es un algoritmo, ¿sí? Y cuando nos dice que nosotros podremos desarrollar nuevos algoritmos, quiere decir que podremos crear nuevas funciones, ¿sí? ¿Se sobreentiende este término, chicos? ¿Sí? Ok, entonces, ¿para qué nosotros vamos a desarrollar nuevos algoritmos? Obviamente va a ser para el análisis de la información o para integrar Excel con alguna otra aplicación, como podría ser Microsoft Access, ¿verdad? Podríamos nosotros vincular, ¿verdad?, ciertos procesos que se pueden hacer con Access en Excel, como lo es la base de datos. Por eso lo coloqué acá y haciendo mención a ello. Ahora, los principios fundamentales. Fíjense bien. Para que nosotros podamos entender la programación en VBA, es que esto no es algo misterioso, no es algo que el profe viene y se lo saca de la manga, ¿verdad? Y se los expresa. No, esto ya es una cuestión de conocimiento, de nivel de conocimiento. Entonces, esto no, a nosotros nos va a puntear un poco a nivel de otras personas que solamente saben usar Excel y no saben usar macros. Entonces, nosotros vamos a tratar la manera de entender estos principios de programación en los cuales deseamos crear nosotros soluciones. Por el momento, ustedes no van a crear algo así como lo que dice acá, miren, crear soluciones robustas y efectivas. Tal vez robustas sí, pero, perdón, tal vez robustas no, pero efectivas sí. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, usted podrá crear en este momento algo que para usted es algo que usted hace siempre, ¿verdad? Como le decía el día de ayer a Iris y a Carolina, algo que siempre hacen repetitivo a diario o que lo hacen cada cierto tiempo en el día y que lo están repitiendo, entonces lo podemos convertir en una solución efectiva. Ahora, cuando habla de robusta, ¿a qué creen que se está refiriendo el término robustez? ¿Alguna idea? ¿A qué creen que se está refiriendo? ¿Alguna idea? ¿Qué robustez? ¿O qué nos indica la palabra robustez en este caso? Algo amplio. Amplio, extenso, grande, ¿sí? No les había comentado el día de ayer que con este tipo de lenguaje podemos crear nosotros con Excel microprogramas. Fíjense bien. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Hola, hola, don Walter, díganos. Buenas tardes. Buenas tardes, díganos. Perdón, estaba haciendo una prueba con mi micrófono y creo que intervine en la clase. No, 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 no se preocupe, pero creo que lo alcancé a escuchar lo de la participación de robustez, no se preocupe. ¿O no fue usted? Ah, No, a saber quién fue. Oscar creo que fue. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no sé si ahora sí se puede entender. Imagínese, exacto, Nancy. Complicadas, bueno, no complicadas, tal vez extensas en código y grandes en cuestión de lo que tiene que hacer. Entonces, como les digo, para eso está este concepto. Entonces, el primer concepto importante entender para cada elemento de Excel es representado en VBA como un objeto, ¿sí? Por ejemplo, lo que veíamos ayer, el objeto Workbook, el objeto Worksheet y el objeto Rank o Range, perdón, ¿sí? También existe otro objeto llamado char para un gráfico. Miren, o sea que también podemos interactuar con este elemento. ¿Sí? El segundo concepto importante entender es que cada uno de estos objetos tienen propiedades y métodos. ¿Ok? Usted me podrá decir, bueno, ¿y qué es eso de métodos? Bueno, permítanme one moment y les voy a compartir lo que sería una pizarra. Me confirman si la ven, por favor. ¿Ven la pizarra? ¿Sí? Ok. Tenemos nosotros, bueno, les estaba mencionando
que tenemos el segundo concepto. Entonces, cada uno de los objetos anteriores, por ejemplo, el workbook, vamos a ponerlo así, el worksheet, lo vamos a poner así, y el ranch no es la salsa, no me voy a confundir. Sí, es que no he almorzado tampoco, no se preocupen, por eso es, por eso es. Sí, entonces, ¿qué quiere decir con esto? Cada uno de ellos tiene dos elementos importantes. A ver, ¿cuáles son? Métodos. ¿Y cuál era el otro? A ver. Ya les olvidó. Métodos y propiedades. Miren, ¿sí? Ok. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Un método, por ejemplo, podríamos poner un punto aquí, ¿sí? Y va la palabra. Aquí es donde muchos se confunden con los métodos y las propiedades. Miren. También las propiedades tienden a ser, a tener esta diferencia, esta similitud. Pero vean esto, el método termina con dos paréntesis, uno de apertura y uno de cierre. Mientras que la propiedad no termina con, termina solamente con el punto y el nombre de la propiedad. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Se comprende, esta parte, chicos? ¿Sí? Hola, hola. Por ejemplo, aunque estoy dentro de todas estas, les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo tendría de las propiedades, por ejemplo, yo podría tener un punto merge. ¿Sí? Merge. ¿Sí? Ese es un. Una propiedad, fíjense bien, miren, esa es una propiedad. ¿Y qué propiedad hace eso? Ah, la propiedad de combinar, miren, ¿sí? Eso es lo que hace merge. Si yo tengo una celda, ¿sí? Y la selecciono con otras dos y le digo, le aplico a ese rango, range, un merge, entonces, ¿qué va a hacer con eso? Lo va a convertir en una sola celda. ¿Estamos? ¿Se comprende esto? Permítame un momento, por favor. Muy bien, ¿se comprende esto del punto merge, por ejemplo? ¿Sí? Ok. ¿Se comprende, chicos? ¿Se comprende? ¿Se comprende? Sí, más o menos. Ok. Ahora, antes de esto está un método, fíjense. ¿Sí? Les voy a enseñar. Voy a ver si lo escribo mejor con la herramienta acá, para que se vea mejor. Vale. Me dicen si se ve el texto. Vale, por ejemplo, range. Y le voy a poner A1. Dos puntos de 1, por ejemplo. ¿Sí? ¿Esto qué es? ¿Esto es un? ¿Qué es? Es un método, ¿sí? Pero los métodos los podemos combinar agregándoles también propiedades. Eso es un rango también correcto, Nancy. Si yo ahora le agrego un punto y le digo merge, ¿qué pasa con ese rango, Nancy? ¿Qué va a pasar con este rango? No diría. Exacto.
Exacto. Se va a unir. Va a crear una sola celda. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí? No sé si ahora se comprende esta parte en donde mencionamos, ¿verdad? Que tenemos propiedades y métodos. ¿Ok? ¿Sí? Propiedades y métodos. Miren. Muy bien, voy a regresar a mi pantalla. Sí, y seguimos. ¿Se logró entender esto de propiedades y métodos? Ya vamos a hacer el ejemplo, no se preocupe. Entonces vamos a ver una parte de lo que decía por acá, del concepto. De los conceptos, vamos a usar esta analogía. Vean. Supongamos que tenemos el objeto auto. Esta es una explicación, ¿sí? El objeto es automóvil. Vamos a poner. Sí, lo vamos a poner en una pizarra otra vez. ¿Ok? Vamos a borrar. Todos los elementos de la pizarra, ¿ok? Tenemos el objeto. Se me olvidó aquí. Vamos a hacer contexto mejor. ¿Sí? Tenemos el objeto automóvil, ¿sí? Tenemos el objeto automóvil, ¿sí? Entonces, así es como a un auto con el que podemos manejar, obviamente, todos los días, bueno, los que tienen la posibilidad de ir al trabajo en el vehículo, qué bueno. Este vehículo tiene varias, ¿qué? Propiedades, ¿sí? Le vamos a decir. Ah, bueno, muy cara la gasolina, dice la compañera por ahí. Entonces, pero el automóvil tiene una propiedad marca, modelo, color. Podríamos decir el tipo de transmisión, ¿sí? ¿Ok? Las cuales ayudan, obviamente, a describir mejor el auto, ¿sí? Pero también tienen algunas propiedades que indican su estado actual. ¿Cuáles podrían ser? Vaya, esas las ponemos acá. La gasolina, el nivel de gasolina. Que decía la compañera que está bien caro, ¿verdad? Sí. Podríamos hablar también sobre temperatura. 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 Del aceite. Podríamos revisar la velocidad. El kilometraje. Sí. Y estas serían, ¿qué serían estas? Serían propiedades, ¿verdad? ¿O qué serían? Hola, hola, ¿estoy solo? Que me han dejado solo, creo yo. Método. Ok. Vaya, del lado izquierdo, sería izquierdo para usted, izquierdo para mí, izquierdo. Vaya, del lado donde está nivel de gasolina, entonces, ¿qué son estas? Ajá. ¿Sí? Ambos son métodos, ambos son propiedades, perdón, ¿sí? Vamos a mover aquí estos elementos. Sí, ambos son propiedades. Pensé que los iba a poder engañar, pero nada, por ahí me contestaron. Muy bien. Sí, todos esos son, ¿qué? Propiedades. Vamos a ponerle aquí arriba propiedades. Propiedades. Sí, vamos a ver. La propiedad de la marca, del modelo, el color, el tipo de transmisión, la temperatura del aceite, la velocidad, el kilometraje y el nivel de gasolina. Todos esos son los que conoceremos como
propiedades. Estas últimas indican el estado actual del vehículo, ¿verdad? Entonces, por eso decimos nosotros que estas son propiedades que ayudan a describirlo mejor, ¿ok? Ahora, vamos por el otro lado. El otro lado son los métodos, ¿sí? Métodos, ¿ok? ¿Sí? Y en el caso de los métodos de un objeto, son las acciones que podemos realizar con el objeto, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a mencionar encender. ¿Qué otro caso sería? Apagar. A ver. Avanzar. Ir a la izquierda. Ir a la... Ay, no le di el enter. Ir a la derecha. Frenar sería un método. Sí. Sí, ¿verdad? Frenar. Retroceder también sería un método. Sí, ¿verdad? Todas esas acciones en las que se pueden llevar a cabo en un objeto. Miren, estos son los métodos. No sé si ahora podemos hacer, de acuerdo a la analogía, ¿verdad? Poder comprender lo que son propiedades y lo que son métodos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? ¿Cuál fue la pregunta, perdón? Que si con la analogía podemos comprender lo que son las propiedades, lo que son los métodos, me decía. El método se refiere a una acción. Exacto, el método se refiere a una acción y la propiedad se refiere a una característica, vaya, o cualidad del objeto. ¿De qué objeto estamos hablando, Iris? Del objeto Automóvil. correcto, del objeto automóvil, miren. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que el automóvil tiene marca, modelo, color, tipo de transmisión, ¿verdad? Tiene, ¿cómo se llama? El nivel de temperatura, la velocidad, el kilometraje y el nivel de gasolina. Con él podemos retroceder, encender, avanzar. ¿Hola? Estaba hablando en voz alta. Ah, ok. Todos estos, ¿ven? ¿Sí? Muy bien. Entonces, volviendo ya al terreno de Excel, el objeto en este caso, ¿quién sería? Workbook, ¿ok? Se lo voy a mostrar acá. ¿Sí? En la presentación. ¿El objeto quién sería en este caso? Sería Workbook, miren. En él tenemos propiedades. Por mencionar algunas. Propiedades, propiedades. Primero veamos algunas propiedades. Tiene el AptiSheets, que es para la hoja activa. El Name, el Read Only, el Save. Y algunos otros métodos como save, que son guardar, close, cerrar, print note, que es imprimir, protect, que es proteger, unprotect, que es desproteger. ¿Sí? La verdad que sería difícil mencionar todas las propiedades que tiene Excel, pero por mencionarles solamente algunas, ¿verdad? Dentro del objeto. Y cada objeto tiene a su vez propiedades y métodos que nos permitirán trabajar con muchos datos. Ustedes ya el día de ayer conocieron un poco sobre el editor de Visual Basic, ¿bien? Que lo hacemos entrando a la ficha programador en la sección código en el botón Visual Basic, pero también lo podemos hacer utilizando la combinación Alt F11. ¿Alguien lo probó con Alt F11?
¿Quién lo probó? Iris. Ok, entonces sí funciona, ¿ven? Entonces, el editor de Visual Basic es un programa independiente. Sí, es independiente de Excel, pero está relacionado muy, pero muy íntimamente, ¿sí? Así que lo que hagamos en el código de Visual Basic, o en el editor, mejor dicho, se va a ver reflejado en el archivo en el que nosotros estemos o tengamos abierto en ese momento, ¿sí? Muy bien. Este es el editor, ¿verdad? Aquí lo que haría falta es que cuando abrimos una macro se crea un elemento que se llama módulo, ¿sí? Ese módulo ustedes pueden acceder simplemente dándole doble clic, ¿sí? Luego por acá tenemos una explicación de lo que es las áreas. Yo se las voy a explicar a grosso modo, ustedes las pueden ver acá. Del lado izquierdo tenemos lo que es un panel, ¿sí? Es este que están viendo por acá, no sé si lo alcanzan a visualizar. El panel izquierdo es el que muestra los elementos que se trabajan con Visual Basic. En este caso es el Excel que tenemos abierto. Luego dentro de Excel, intrínsecamente, esto no lo vemos nosotros, pero intrínsecamente se tienen Excel objetos dependiendo de cuántas hojas tengamos. Por ejemplo, si yo cuando abro Excel tengo una hoja, estas dos no las voy a ver, pero sí voy a ver el This Workbook y el hoja 1 y entre paréntesis hoja 1. Estos son los objetos. ¿Se recuerdan de lo que estuvimos viendo hace un momento, verdad? ¿Sí? Luego del lado derecho, en esa misma dirección, tenemos una zona en donde podemos encontrar donde vamos a digitar, ¿sí? Los códigos. Acá tenemos unas dos secciones. Cuando vengan acá, ustedes van a ver si están trabajando de forma general o en un objeto. Eso lo vamos a ver a partir del día de mañana, cuando ya estemos viendo los otros elementos que conforman esto. Y luego las declaraciones serían más que todo los métodos. Fíjense bien, acá del lado izquierdo están los objetos y del lado derecho los métodos, ¿ok? Por el lado inferior acá, y no muy, muy, muchas veces lo van a ver ustedes, que es el elemento inmediato, ¿sí? Que prácticamente es como una consola de resultados. Si hay algún error, ahí lo vamos a ver. Si el elemento que lanzamos a través de la programación funcionó correctamente, posiblemente o veamos un OK o un Done en esa ventana, pero casi siempre cuando todo funciona bien, no se ve nada. Por el otro lado tenemos acá la barra de herramientas y lo que es la barra de menús. Miren, ¿sí? Ok. Tenemos la barra de título y los botones minimizar, maximizar o restaurar y el botón cerrar. Y por acá tenemos el nombre de la aplicación, el nombre del archivo en el que estamos trabajando y el objeto en el que estamos trabajando en formato código. Porque podemos trabajar en otro tipo de formato, podría decir hoja 1 formulario, pero ya estaríamos trabajando en un objeto más diferente del código. ¿Ok? Entonces, esto es más que todo la parte del editor. ¿Sí? Sigamos. Voy a pasar por acá. Acá está la explicación que les mencionaba, ¿verdad? Ahí la pueden revisar ustedes en la presentación. Luego tenemos un menú que lo vamos a utilizar bastante, que es el menú Ver. Acá es donde podemos trazar si queremos ver código o objeto, si queremos examinar objetos, si queremos ver la ventana inmediato, la ventana locales, inspección. Cuando a veces no encontramos el explorador de proyectos, que es el que está del lado izquierdo, es este, miren. El explorador de proyectos es este que están viendo acá, ¿sí? Entonces, cuando no lo veamos, lo podemos habilitar desde el menú Ver, donde dice Explorador de Proyectos, o con Control R, ¿sí? Y si no ven una ventanita que la vamos a usar más a partir de mañana, creería yo, es el de ventana de propiedades, se activa con F4, miren, ¿sí? Estamos. Ahora, vamos a hacer nuestra primera macro. Fíjense que aquí, en esta, tal vez vamos a ver si, no sé si seguirla o
O no, bueno, la vamos a hacer mejor. Vamos a hacer esta de acá, ¿sí? Vamos a abrir, abramos nuestro Excel, por favor. Abramos a Excel. Yo ya lo tengo por acá, listo. ¿Me confirman cuando lo tengan habilitado ustedes, por favor? Sí. Muy bien. Vamos a hacer este y luego hacemos el que yo traía ya preestablecido para que pudiéramos trabajar, ¿sí? Y les voy a explicar un poquito de algunos códigos para que ustedes lo vayan conociendo, ¿ok? Porque si no me alcanza el tiempo, se lo voy a mandar en PDF para que ustedes lo revisen. Muy bien. Entonces, vamos a crear, fíjense bien, una aplicación, una macro, perdón, ¿sí? Y nos vamos a ir a la ficha programador, hacemos clic en Visual Basic, pero fíjense bien, ficha programador, Visual Basic, y ahora abrimos la aplicación de Visual Basic. ¿Bien? Okay. Muy bien. Vamos a revisar la presentación. Dice acá que si no tenemos el módulo, el objeto módulo, que lo creemos, ¿ustedes lo tienen creado igual que yo? ¿Sí o no? Les tiene que aparecer así como este, ¿ven? Revisen. Walter. ¿Les aparece así Hola. como con un Sí, solo que módulo? yo abrí un Excel con dos hojas, dos fichas. Entonces me sale este, que ya le voy a mandar la captura. Pero le aparece módulo 1. No. Así me aparece. Quiero ver. Ahí le acabo de mandar la captura. Ah, es que usted abrió el que hicimos ayer. Abran uno limpio, ¿sí? Ciérrelo y abra un Excel en blanco. Michael, ¿le aparece así? ¿O hizo lo mismo que Walter? ¿Abrió? No, no, abrí uno nuevo, pero no me aparece así. Vale, entonces lo que van a hacer es esto. Yo lo voy a eliminar para que ustedes vean. Permítanme, tengo que eliminarlo desde acá. Sí. Me pregunto si lo quiero guardar. No. También. Ahí está. Les aparece así como está aquí en mi ventana, ¿verdad? Vaya, vale, miren. Entonces se van a venir al menú ver. Sí, perdón, al menú insertar. Ah, se me olvida. Luego le damos aquí donde dice módulo. Miren, le dan clic y ya les aparece el módulo 1, ¿ven? Iris, ¿ya le apareció? Roxana. ¿Sí? Vale, Sí. ahí, aquí es donde vamos a trabajar, miren, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Sigamos con la presentación. Luego dice, miren, se creará la sección de módulos, así como está acá, y dentro de la misma se mostrará el siguiente módulo creado, ¿ven? O sea que la ventana tiene que decir módulo 1, código. Ahí está. Excelente. Puedes saber que el módulo está abierto porque su nombre se muestra en el título. Miren. Veamos, María Teresa. Dele en edición y luego crear módulo. María. Váyase al menú insertar, perdón. Insert y luego módulo. Y le va a aparecer como me aparece a mí. Así, vea. ¿Ya, María? Hola.
¿Sí? ¿Ya pudo? Ok, sigamos. Muy bien. Ahora dice que vamos a escribir este texto. Mira, mi primer macro. Ahí ve. Pero noten que aquí arriba dice general. ¿Y cómo hago para que aparezca mi primer macro del lado derecho? No se preocupe. Mira, vamos a hacer esto. Haga lo mismo que yo. Ahorita solo dice declaraciones. Mira, vamos a poner sub. No puedo, aquí no puedo ampliar el texto, así que lo que voy a hacer es que les voy a compartir con ¿cómo se llama? Con una parte de la pantalla, ¿sí? ¿Me avisan si se ve más grande? Sí. Ok, entonces lo voy a poner acá. Muy bien, entonces, miren, le voy a dar aquí a aceptar. Le voy a poner sub. Sí, y le voy a decir mi primera macro. Sí, según lo que decía la presentación, así lo vamos a hacer. Abrimos dos paréntesis, o sea, abrimos y cerramos, y luego le damos enter. Y miren lo que pasó aquí arriba. Mi primera macro. Este nombre pasó a formar parte de los procedimientos. Miren, sí. Porque yo le puse dos paréntesis. Bien, ¿ok? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Digiten lo siguiente, miren. MSG Box. Así. ¿Sí? Y vamos a escribir lo que en programación siempre se enseña. ¿Se han escuchado ustedes el famoso Hola Mundo? Pues es esto, miren. Comillas dobles. Y ponemos Hola Mundo. Y cerramos comillas y luego le damos enter. ¿Miren? ¿Sí? Si ustedes escribieron MSG Box en minúscula, van a notar que al darle enter, la M y la B se van a poner en Mayúscula. mayúsculas. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos? La M y la B se van a poner en mayúsculas. ¿Ya lo pudieron hacer? Excelente. Entonces, pero ya está creada la macro, miren. Ya está creada. Ahorita vuelvo a compartir. ¿Sí? Ya está creada, miren. ¿Sí? Ahora sigamos. Entonces, hemos creado una subrutina, pero profe, y aquí en Excel, ¿cómo? Ya terminamos todo. Sí, ya lo terminamos. Vean. Aquí, si ustedes se recuerdan, en Excel, Excel era nuevo, no teníamos nada ahí. Voy a ir a Excel, miren. Vean cuando vengo a macros, ¿qué aparece ahí? Iris, ¿qué me aparece? Mi primera. Mi primera marca. Ahora, si le doy a ejecutar, vean. Bueno, ustedes no lo pudieron ver acá porque se me ha venido para otra zona. Ahorita se los muestro. Ahí está, miren. ¿Qué dice acá? Hola, mundo. ¿Sí? Roxana, Walter. Sí, así sale, cabal. Ahora, miren, le damos a aceptar y ya estuvo la macro. Ahora, vamos otra vez al programa, ¿sí? ¿Sí? Vamos a crear otra subrutina. Volvamos a escribir sub. Miren, ya me gustó, dicen aquí. Y vamos a ver qué hacemos, ¿sí? El nombre que le voy a poner ahora será mi nombre. O saludo, mejor lo vamos a poner. Mi saludo, miren, ¿sí? Y le ponemos los paréntesis y ahora le damos enter y miren, vean lo que hizo Microsoft, perdón, Visual Basic, ¿qué hizo? Separó, ¿ya vieron? Aquí arriba, ¿qué es? Un procedimiento o método llamado mi primer macro y aquí abajo, ¿qué es? Mi saludo, miren. Ok, ahora vamos a poner otro MSG Box y le vamos a poner hola,
Carlos, ¿cómo estás? ¿Sí? Lo voy a poner así, miren, y ahora le voy a dar Enter y le voy a quitar el espacio para que quede acá. Entonces, me regreso a Excel, miren, y ahora vengo aquí donde dice macros. ¿Y qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué encontré, Michael? Mi saludo. Una macro llamada mi saludo. Miren qué interesante. Ahora le voy a dar a ejecutar, miren. ¿Y qué me dice la macro? Hola Carlos, ¿cómo estás? Exacto. ¿Sí? Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Preguntas? Profe, ¿y así como se puede mo mostrar algo, podemos pedir algo? Sí, se puede pedir. Miren, vamos a hacer uno. Vayan poniéndolo ahí, un sub. Calcular edad. Miren, calcular edad. Miren, pónganlo por favor ahí. Pero aquí necesitamos declarar variables, ¿sí? Variables. Entonces, ¿cómo se declara una variable? Porque yo necesitaré almacenar algo en un lugar, tenerlo por ahí y luego utilizarlo, ¿sí? Entonces, vamos a declarar con dim, miren, dim, y vamos a decir, por ejemplo, edad as integer. Así, miren. ¿Qué le estoy diciendo con esto? Que el nombre o la palabra edad me va a almacenar un valor de tipo integer. ¿Qué es integer? Entero, ¿sí? Si quiere declarar una variable de tipo texto, tiene que poner dim nombre as string. Miren. ¿Ven? No sé si ustedes lo notan, pero aquí aparece el texto en azul. Esto significa que estas palabras son palabras reservadas. ¿Sí? ¿Estamos? Esto ya es parte del lenguaje de programación. Miren. ¿Se comprende? Entonces, ¿qué ha declarado aquí, Michael? Declaramos edad de tipo entero. Miren, entero. ¿Qué es eso que le acabo de poner ahorita, Michael? ¿Qué es lo que va a poner? Ajá. Me imagino que es un número entero, un No, número. no, no, lo que está apareciendo en verde. Declaramos edad de tipo entero. Vaya, vale, aquí les estoy poniendo la explicación. Miren, esto es un comentario. El comentario no hace nada en la programación. ¿Sí? ¿Esto qué es? Es un comentario. Cuando ustedes inicien con un apóstrofe, una línea de texto, eso no se va a compilar. ¿Ok? Restricción y luego lo acusan a uno de hacer la película de E.T. Ah, sí, es correcto, Nancy. Pero pongamos atención aquí. Vaya. Vale. Ya tengo el nombre y ya tengo la edad, miren, ¿sí? Entonces, pero también necesito calcular la edad. ¿Cómo lo voy a hacer? Miren, voy a declarar también aquí en edad. Voy a declarar una R de resultado, miren. Entonces, edad y R son de tipo entero, ¿ok? Vaya, vean lo que voy a hacer. Aquí existe algo que se conoce como asignación. Yo le voy a decir que edad, perdón, primero nombre, que nombre, que ya sabemos que es de tipo string, va a ser igual a un input box. Miren. Vamos a ver. A un input box, miren. Pero aquí necesito los paréntesis, ¿sí? Primero vamos a colocar el prompt. ¿Qué es el prompt? Es lo que dice la ventanita de mensaje. Lo que me mandó aquí el compañero, ¿verdad? Esto, donde dice, hola Walter, ¿cómo te va? ¿Sí? Ese es el prompt. Miren.
Entonces voy a poner un prompt que diga, digite su nombre. Miren, dos puntos, espacio y cierro. Miren, ¿ya vieron? Si yo ejecuto esto, vean lo que va a pasar. Me voy a ir a Excel. Calcular edad. Miren, me aparece para escribir algo. Ah, es Carlos. Hasta aquí le voy a dar a aceptar y ya no hizo nada. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo con edad, miren. ¿Se va comprendiendo lo que estamos haciendo acá? Edad, le vamos a decir, digite su año de nacimiento, miren. ¿Sí? Y esto le tenemos que poner la palabra val, porque lo que va a escribir tiene que convertirse en valor, ¿sí? Y como edad es de tipo entero, es un año, ¿sí? ¿Ok? O tendríamos que convertir, quizás le vamos a poner, para que no nos confundamos, año, así, miren. Y aquí igual, para no confundirnos, porque ya vi que si le pongo edad no va a ser igual. Entonces, ahora tengo que hacer una resta. Edad va a ser igual al año actual, que es 2023, menos año. Miren. ¿Sí? ¿Y qué va a almacenar edad, Roxana? ¿Qué almacena edad? Y aquí, en esto. ¿Qué va a almacenar? Si yo le pongo mi año de nacimiento, ¿qué va a almacenar? El año y la fecha. Solo el año, solo el año. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Luego voy a dar un mensaje de salida, porque ya introduje datos. Miren, ya se realizó un proceso. Bueno, aquí voy a ponerle comentarios si quieren. Se solicitan los datos. Esto es buenas prácticas de programación. Miren, aquí se realizan las operaciones necesarias. Y por último tenemos, se realizan las salidas de los resultados. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a hacer? MSG Box, miren. Aquí va el prompt. Aquí va el prompt. Su nombre es, dos puntos. Cerramos, fíjense bien, voy a poner el símbolo ampersand para concatenar. ¿Se acuerdan de concatenar, verdad? Y vamos a concatenar nombre, miren, ¿sí? Nombre. Le vamos a dar un espacio aquí entre estos elementos. Luego volvemos a concatenar y ponemos unas comillas. Su edad es, miren. Volvemos a ampersand, edad y cerramos paréntesis. Miren, ¿será que funcionará esto? Vamos a ver. Probémoslo. Vamos a ver si me equivoqué en algo. Ahí nos lo va a decir Excel. Vamos. Sí, vamos a ejecutar. Miren, la macro. Calcular edad. Dijiste su nombre. Ah, mi nombre es Carlos Galdames. Ok, aceptar. Dijiste año de nacimiento. 1990 le voy a poner. Ya quieren saber mi edad, ya van a ver qué malos son. Ahora le damos a aceptar y me dice, su edad es Carlos Galdames, su nombre es, perdón, Carlos Galdames, su edad es 33. Ahí me le faltó algo, ¿verdad? Para que la línea se viera mejor, vamos a cambiarle aquí una coma, ¿verdad? Y aquí al final le vamos a agregar un ampersand, 33 años de edad. ¿Bien? ¿Sí? Volvámoslo a hacer. Ejecutamos. Carlos Galdames.
1990 y me dice, su nombre es Carlos Galdames, su edad es 33 años de edad. Preguntas con el código. Veamos. ¿Sí? ¿Ya lo hicieron ustedes? Lo voy a poner en un bloc de notas para que lo podamos ver mucho más amplio. Ojo que ustedes lo van a hacer en la aplicación, ¿verdad? Bueno, preguntas. Ay, Walter, ya la regó. ¿En qué la regó, Walter? En todo. No, no la ha regado. Veamos. Ampersand. Ajá, Ampersand. Mejor de aquí. Veamos. Mira, igual. Ajá. Comillas. Ajá. Ah, aquí está su error, mira. Aquí donde dice su edad es, aquí no cerró las comillas. No, no ha terminado de completar el ejercicio. Ahí le falta, Walter. Vaya, preguntas. Con el código, ahorita, este ya es código de programación, señores. Les comento. ¿Sí? Este ya es código de programación y me he adelantado un poquito para que usted me da ese error, dice Walter. Sí, ahorita no estaba viendo. Vaya, ¿qué hacemos aquí? En la primera línea, ¿qué hicimos? Creamos un procedimiento. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Poniendo su y el nombre del procedimiento seguido por la apertura y cierre de paréntesis. Miren. Luego aquí vamos a pasar este texto para acá. Declaración de variables. Vamos a poner declaración de variables. ¿Sí? ¿Ok? Para quitar eso. ¿Qué declaramos? Año y R, que son de tipo entero. Miren. Ah, y R no lo utilicé porque usé al final edad. ¿Ok? ¿Sí? Aquí está, miren. Entonces le voy a poner aquí R, edad. Luego, nombre as string. Esto aquí dice que tanto año como edad son de tipo entero. Y esto indica que nombre es de tipo string. ¿Qué dijimos que era string, señores? ¿Alguien se recuerda que dijimos que era string? Cadena de caracteres. Apúntenlo por ahí, por favor. Integer es entero. String es cadena de caracteres, o sea, texto. ¿Sí? Luego pusimos un comentario donde dice, se solicitan los datos. Usamos la variable nombre igual y le dijimos input box y pusimos un texto para que quien lea diga, ah, aquí va mi nombre. ¿Sí? Entonces pongo y digito no, mi nombre. Luego en la variable año le pusimos val. ¿Por qué? Porque lo que escribe el usuario, aunque sean números, Excel entiende, si no lleva val, que es texto. ¿Se comprende por qué pusimos este val acá? ¿Sí? ¿Michael? ¿Sí se comprende? Sí. Porque estamos convirtiendo lo que digita el usuario en esta orden en un valor numérico. ¿Sí? Y todo lo que escriba en esa línea el usuario se va a almacenar en esta variable. Miren. Luego se realizan las operaciones necesarias. ¿Cuál era la única operación que íbamos a hacer? Una resta, ¿sí? Edad, que es una variable de tipo entero, le vamos a dar al año actual, que es 2023, restarle el año que digitó el usuario, ¿sí? Temblando, va a pasar, una aplanadora va pasando ahí. ¿Sí?
Luego pusimos otro comentario, se realizan las salidas. Miren, así como hay momentos para ingresar datos al programa, porque este es un programa, ¿cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa, Walter? Este programa, Excel, no, este programa que ah, se llama Visual Basic, está, ¿eh? calcular edad. Este es un procedimiento, dijimos. ¿Ok? ¿Sí? Ok. Muy bien. Luego se realizan las salidas de los resultados. MSG Box. Su nombre es. Esto es un texto. Miren. Luego le concatenamos el nombre que pusimos acá. Miren. Luego le concatenamos otro texto que diga, coma, su edad es. ¿Sí? Luego este texto lo concatenamos con la edad, que la edad es una variable que nosotros, de una operación que nosotros realizamos, y luego le concatenamos un último texto. Miren, ¿sí? Vamos a ver, este es el problema que les voy a poner para que ustedes hagan la macro, ¿ok? Programa. Crear un programa que solicite el nombre y el apellido de un estudiante. Se le pida la nota 1, la actividad y la prueba objetiva. Considere que la nota final debe calcularse con los siguientes porcentajes. Porcentajes. La nota 1 equivale al 30%. La actividad equivale al 25% y la prueba objetiva equivale al 45%, ¿o me equivoco? Mostrar en una salida el nombre y apellido del estudiante con su nota final. ¿Va bien? Apúntenla, se le voy a mandar captura también ahí a Zoom para que para que no se le vaya a olvidar. Descárguenlo, por favor. El primero que me lo mande ahí en el chat, no, en el privado, en privado, mejor, en privado. El primero que me mande el ejercicio de resuelto, ¿verdad? El código quiero, solo el código. No me voy a mandar el Excel, solo el código. El primero que lo mande, le voy a exonerar los dos últimos ejercicios en la última semana. O sea que serían 4 puntos para la semana número 4. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Preguntas? Les vuelvo a repetir el planteamiento. Dice, crear un programa que solicite el nombre y, ¿sí? O sea que va a pedir el nombre y el apellido por separado de un estudiante. Además va a pedir la nota 1, la actividad y la prueba objetiva. Entonces, les ayudo. ¿Cuántos elementos va a solicitarle al usuario? Nombre, apellido, nota 1, actividad y prueba objetiva. Eso es todo lo que le va a pedir. O sea que el usuario deberá introducir 5 datos. ¿Estamos? Pero usted para dar los resultados debe considerar esto. Miren, ¿qué va a considerar? Que la nota 1 vale el 30%. O sea que lo que ponga como nota 1 lo va a multiplicar por este valor.
La actividad la va a multiplicar por el 25% y la prueba objetiva la va a multiplicar por el 45%. Entonces ahí es una operación. O si usted quiere, la puede hacer en varias operaciones. ¿Preguntas? Por último, deberá mostrar en un solo mensaje el nombre, el apellido y la nota final. Por decirles así, resultado le pueden poner, resultado. Si pusieron Carlos Galdames, ¿sí? Su nota final es, y ahí la nota final, 980. Un ejemplo. Entonces, esto es la última salida. Haga de cuenta y caso que es este mensaje box que tenemos acá, ¿mil? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Con el ejercicio? Hola. Súper claro, profesor, súper claro. ¿Súper claro? Lo veo así como cara de duda. No, pero por eso les estoy preguntando, ¿sí? Por eso les estoy preguntando. Les dije que íbamos a ver código y eso es lo que estamos viendo ahorita. Fíjense bien, si hicieron este de la calculadora, ¿sí? Solamente tienen que organizarlo en base al planteamiento que yo les pedí. ¿Sí? ¿Sí? Walter, si aquí se pidió nombre y año, entonces usted va a poner uno para nombre, uno para apellido, uno para nota 1, uno para actividad y uno para prueba objetiva. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Vaya, como les digo, el que lo mande primero a mi personal, voy a ver la hora, ese se lleva los 4 puntos para la semana número 2 y solamente, para la semana 4, perdón, y solo va a tener que hacer el ejercicio de mañana, del lunes y del martes, y ya tiene toda su semana hecha, ¿ok? Por ahí le voy a dejar la presentación, ¿verdad? Para que revisen lo que son las subrutinas, fíjense bien. Aquí está la función MSGBox que acabamos de ver, ¿sí? Y obviamente lo que era la ejecución de la macro, ¿verdad? Eso era lo que hacía falta en la presentación. No sé si hay alguna duda, chicos. Miren que los veo así con una cara de que, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a hacer? Díganme, pregunten, pregunten. ¿Sí? ¿Les doy un minutito más o qué dicen? ¿Hola? Es que no quieren hablar. María dice que está. ¿Y ahora qué haré, señora? No, María, no se preocupe. Nos vamos a ir guiando con el ejemplo que dio. Exacto, tenemos que guiarnos con el ejemplo, ¿verdad? Vaya. Les voy a ayudar un poquitito más, vaya, para que no digan después, ah, que el profe, puchica, mano, él, solo él y nosotros nada, que no sé qué. No, ¿verdad? No, 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 no se me aflijan. Me disculpan si me tomo el atrevimiento del tiempo, pero lo veo necesario. Vaya. Acá tenemos el programa, miren, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es definirle un nombre. ¿Cómo le vamos a definir? Como su procedimiento. Yo le voy a poner uno, ustedes le pueden poner otro, que no vaya a ser este, porfa. ¿Cómo sería? Ustedes le pueden poner calculando notas de estudiante. Yo así le voy a poner, miren. Y luego se crea el ENSUR. Esto es automático, miren. ¿Sí? Ahora lo primero que vamos a hacer de mi ejercicio, vamos a declarar las variables. ¿Qué variables necesito? Ah, necesito nombre y apellido. Ah, entonces, DIM, nombre,
Apellido as string. Miren, ¿qué hace falta ahora? Si ya declaré las de los nombres. Solicitar los datos. No, todavía me falta otra, porque aquí solamente he declarado la de los nombres. ¿Qué más me falta? Miren. Declarar las notas. Ah, el declarar las variables de las notas. Entonces le voy a poner DIM para no confundirme. N1, N2, PO, PO. Y para almacenar el resultado, necesito otra variable que se va a llamar result. Yo así le voy a poner. As double. Aquí es donde sí tenían que preguntarme. Miren, por eso les dije. Porque si solo van a meter variables enteras, entonces sí puedo usar integer. Pero como sé que alguien puede sacarse un 7.5, por ejemplo, ¿verdad? Ya declaré las variables. Ahora, ¿qué necesito? Solicitar los datos. Miren, ¿cómo lo voy a hacer? Ya sabe usted. Ahora, con las luego de solicitarlas, hay que realizar las operaciones. Y por último, ¿sí? Se realizan las salidas de los resultados. Ya les dejé avanzado. Aquí están las variables que van a usar. Miren. ¿Sí? ¿Estamos? Tómele captura, por favor. Se ven las dos, ¿verdad? Ahí. Se mira cortado. Las dos están aquí, por eso les decía. Vale, ahí está. Las dos. Es que yo puse las dos para que ustedes vean de dónde voy sacando lo que voy sacando, ¿sí? ¿Preguntas? Todo bien, ya. Ok, entonces, cualquier cosa, ahí estoy en el grupo, ¿verdad? Cualquier cosa particular, pues me escriben y solamente permítanme tomarle la asistencia, ¿ok? Muy bien. Hemos llegado al final, solamente me falta la asistencia. Y creo que estamos todos, ¿verdad? Creo que sí. Muy bien, chicos, entonces nos vemos el día de mañana, así que pasen feliz tarde, ¿verdad? Cuídense y a trabajar en este ejercicio. Nos vemos. Buenas tardes. Feliz tarde.